Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de nuestra última semana, que corresponde a clase número 18. Es un gusto poderlos tener acá nuevamente a cada uno de ustedes. Quiero mencionarles que ya estamos ya a 2 días de finalizar lo que es el curso de Excel Básico 1. Entonces, es importante que puedan ir ya finalizando con lo que sería nuestra aula virtual. Eso quiere decir que ustedes deben de finalizar todos los temas que corresponden a nuestra sección número 4 y además de eso, deben de trabajar el examen final que se encuentra acá. Nuestro examen final que se encuentra acá en el aula virtual corresponde en este caso a diferentes preguntas que ya han venido saliendo en los exámenes cortos de cada una de las secciones. Al final son 15 preguntas y tienen una ponderación del 40%. Esto quiere decir que ustedes deben de finalizar con lo que es el material que se encuentra acá, para que si ustedes el día jueves solamente estén esperando la última sesión, que sería en este caso a las 7 de la noche, y poder ya finalizar con todo lo que tiene que ver con Excel básico. Recuérdense que esto es lo que les va a ayudar a poder iniciar con lo que es Excel intermedio. De lo contrario, si usted no cumple con el 80%, tanto de la asistencia de las clases síncronas, como en este caso el 80% en lo que sería la revisión del material, descargas y la realización de evaluaciones, entonces lamentablemente pues no se les va a poder entregar el diploma. También quiero comentarles que en el material de apoyo, acá se encuentran material que ustedes pueden descargar. Acá aparece por cada uno de los videos las opciones de descarga que ustedes deben de ir realizando. La próxima semana ustedes ya no van a tener acceso a este material. Entonces eso quiere decir que si ustedes no lo descargan en estos días ya no van a poder acceder a todo el material que se encuentra en el aula virtual. Tanto les puede llegar a servir el día de mañana como apoyo para cualquier duda que ustedes tengan, poder visualizar, pueden ir guardando los enlaces, ya que los videos están en YouTube. Y además de eso, pues recuérdense que pueden ayudar a otras personas. Tal vez ellos no pueden trabajar este tema y entonces ustedes les pueden compartir información de la que se les está proporcionado acá, pudiéndolos ayudar con un video o en este caso pues con el material que ustedes tienen acá. Entonces, este día, miren, ¿se recuerdan que nos había quedado pendiente el tema del día viernes? Les mencionaba que este día íbamos a continuar con la parte de modificar los datos de una tabla. Hoy sí ya lo vamos a ver un poco más profundo la forma de poder utilizar ya tablas de Excel. Cuando ingresamos fórmulas, se los voy a enseñar de dos formas diferentes para que ustedes pues, puedan ir viendo la diferencia. Y lo importante es poder aprender el código que manda a llamar, en este caso Excel, a lo que nosotros le llamamos, que mandar a llamar una función desde el momento que colocamos igual y colocamos el nombre de la función. Excel lo hace por medio de código. Entonces, les voy a presentar una tabla también en la cual, pues, no es que debemos de aprender, pero sí como los códigos o el valor numérico que representa las funciones que frecuentemente utilizamos dentro de Excel. Cuando estemos utilizando tablas, pues, nos va a ayudar mucho a poder saber la dinámica de cómo se trabaja ya internamente cuando trabajamos tablas de Excel. Voy a compartirles nuevamente mi presentación y voy a pasar lista en este momento. Yo tengo acá dos comentarios dentro del chat. Gracias, Xiomara, está bien, gracias por avisar. Gracias, Jennifer, todavía no hemos pasado lista. En este momento voy a empezar a pasar la lista de este día. Gilberto Antonio Álvarez. Ingrid Ivette Guzmán. Sonia Paola Durán.
Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carmen. Ivania Jovel García. Presente. Gracias. Jenny Ivette Núñez. Buenas noches, presente. Gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Gracias. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Creo que ya se encuentra acá. Gracias, Xiomara. Félix Benjamín Aguilar. Jennifer Michelle Stephanie. Gracias. Gracias, Jennifer. Rafael Ernesto Avilés. Félix Antonio Palma. Ahí está. Creo que ya los tengo todos. Ay, gracias, gracias, Tony. Ahorita acá coloco socios, Tony. Muy bien. Le mencionaba, nos encontramos en sesión número 18, estamos a dos sesiones de poder finalizar en este caso el curso. El día de mañana vamos a iniciar con el tema de gráfico, que igualmente va a tener continuación para el día jueves. Nuevamente, pedirles el favor que el día jueves no me vayan a faltar. Es importante que todos puedan estar acá, ya que se va a realizar una encuesta por medio de INSAFOR. Que nos pide en este caso INSAFOR realizarla para todos los que están finalizando el curso. Entonces, pedirles el favor que no me vayan a faltar el día jueves. Como siempre, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios. Por último, vamos a realizar lo que es el foro de preguntas. Espero que ahora nos quede tiempo para que todos ustedes pues, puedan ir participando en lo que sería el foro que tenemos este día. Para las participaciones que hubieron el día de ayer, han sido pocas. Espero que puedan retomar ese día y que puedan ir contestando la pregunta que les hago cada día en lo que corresponde a nuestro tema. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas de Excel. Ya habíamos aprendido la forma de poder crear, en este caso, tablas de Excel. Lo vimos de tres formas diferentes. Lo vimos por medio de la opción o la pestaña de insertar del grupo de tablas. Igualmente, estuvimos trabajando por medio de la pestaña de inicio del grupo estilos. Y otra forma para poder crearlo era por medio de análisis rápido, que igualmente se nos abre un recuadro emergente en el cual nosotros podemos ir a buscar tablas y automáticamente podemos en este caso realizar la creación de ella. Ahora vamos a tratar de poder crear modificaciones dentro de una tabla y específicamente lo voy a hacer por medio de lo que serían funciones para que ustedes vean cómo Excel
teniendo ya una tabla aplicada de Excel, hace un cambio radical, porque él lo que hace es agarrar los rangos, es como que yo estuviera creando, así como cuando vimos el tema de rangos, cada creación de rangos, y así es como yo voy creando las multiplicaciones, o en este caso la operación dentro de una función, para obtener resultados, pero acá no, yo no lo voy a hacer, sino que eso lo va a hacer Excel. Entonces, quiero mencionarles que esa acción, pues, nos ayuda en gran manera a que cuando estamos realizando esa acción, pues, lo hagamos más rápido, pero hay que entender la forma de cómo Excel crea. Entonces, dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar una fórmula de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla en este caso es muy grande. Para esto, miren, quiero mencionarles que dentro de Excel, cada función pertenece a un número y ese número corresponde al que ustedes están viendo acá en la presentación. Si yo tengo, en este caso, o cuando Excel me crea la función y estoy utilizando la función promedio, me va a aparecer en este caso 101, que es el número que corresponde a la función. Tengo 102 para la función contar. Vean que también aparece la función contará, que sería 103. 104 para la función más. 105 para la función min, 106 en este caso para la función producto. Sé que algunas de ellas no las hemos visto, pero en este caso, por ejemplo, si utilizamos la función max, lo que hace es buscarme el valor máximo. Y si yo, por ejemplo, quiero buscar la función min, entonces lo que hace es buscarme el valor mínimo. Tenemos otra que hemos visto que sería 109, que corresponde a suma. Tenemos desviaciones estándares y típicas. En este caso, para los ejercicios que vamos a hacer, no corresponde a estas funciones, pero igualmente está 107, 108. Y en este caso, pues tenemos variancia que sería 110 y 101. Cada una de ellas son las funciones básicas de Excel o a lo que Excel le llama funciones básicas. Entonces, dentro de ellas, nosotros las podemos utilizar dentro de tablas de Excel. También quiero comentarles que automáticamente Excel crea, ya sea, bueno, lo crea en la parte inferior, o sea, en la última fila, crea una fila adicional donde podemos utilizar cualquiera de todas estas funciones, refiriéndonos en este caso al número de función que queremos utilizar, para que automáticamente si queremos crear una suma, si queremos buscar el valor máximo, si queremos preguntar, en este caso que nos ayuda con valores numéricos, o la función contará, que ya sea que tengamos valores numéricos o texto, igualmente nos va a contar dentro de las celdas, en este caso cuántas tenemos. E igualmente si nosotros queremos sacar un promedio, cada uno de estos números de función pues nos ayudan a poderlo destacar dentro de lo que serían nuestras tablas de Excel. Quiero pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Quiero ver si me encuentro acá. Me voy a encontrar en esta hoja que se encuentra. Para la primera hoja que tengo acá, ya les había mencionado esta estructura, pero ahora quiero hacerlo completo. Me voy a ir de la forma que yo considero que es como más rápido dentro de la pestaña de inicio del grupo estilos. Y acá, miren, voy a crear, y era lo que yo les mencionaba. ¿Se recuerdan que el día viernes solamente me aparecía desde las opciones de formato, desde claro, medio y oscuro? Pero yo acá, miren, ya tengo personalizado. Quiere decir que si yo quisiera crear una nueva personalizada, fíjense la acción que voy a hacer. En este momento no voy a crear tabla, sino que lo que voy a hacer es darle la opción de nuevo estilo de tabla. Y en esta ventana que se abre en este momento, yo puedo decirle que lo quiero para toda la tabla,
que en este caso esa sería la acción que requiero, que requiero primera franja de columna, segunda franja, y así sucesivamente va para cada una de las acciones que yo quisiera hacer dentro de una tabla de Excel. Pero acá me voy a ir a la opción de todas las tablas y le voy a dar clic en formato. Quiero que se den cuenta que acá ya aparece una ventana que ustedes ya reconocen. Me voy a ir a la opción de borde y, por ejemplo, yo puedo crear acá un tipo de borde de mi preferencia, crearlo de esta manera, e igualmente puedo crear un efecto de relleno si yo así lo requiero. Me voy a ir a colores bastante claros para que se pueda visualizar lo que sería la información dentro del cuadro que tengo. Déjenme acá colocar para que se visualice bien. Lo voy a hacer de esta manera para que ustedes puedan observar. Voy a dar a aceptar. Este es el nuevo formato que yo quiero. Y al darle en este caso a aceptar, como vuelvo nuevamente a repetirles, no me está creando la tabla, sino que yo estoy incluyendo un nuevo formato dentro de las opciones de tabla. Quiero que se den cuenta que ya se encuentra acá. Ustedes en un tiempo determinado pueden poder personalizar diferentes estilos de tablas. Créanme que eso les va a ayudar mucho si ustedes no quieren utilizar las que se encuentran acá, ya que estoy haciendo que ustedes sean partícipes de las diferentes opciones que nosotros tenemos dentro de Excel. También ustedes deben de ponerlo en práctica ya en su vida laboral. Entonces, personalizar nos ayuda a que ya un efecto de lo que es fuente, en este caso la cuadrícula o el color que nosotros queremos, ya se establezca para todas las tablas que nosotros queramos crear dentro de un libro de Excel. Nuevamente vuelvo a decirles, esto se va a personalizar dentro de lo que es el programa de Excel de su computador. Yo utilizo otra computadora y en algún momento pues voy a tener estas opciones de personalizar, sino que específicamente lo va a tener este libro. Ahora bien, miren, ya que nosotros hemos creado y hemos personalizado, voy a utilizar este que acabo de crear. Ahora sí, miren, cuando yo ya doy clic dentro de la tabla o en este caso del formato que tengo personalizado, se acaba acá de seleccionar todo y en este caso voy a dar a aceptar. Ya esto ustedes lo conocen perfectamente, esta acción que estoy haciendo. Al llegar a esta opción, voy a cambiarlo con el nombre, en este caso, de ejercicio, para irles refrescando las acciones que nosotros creamos. Y le voy a colocar en este caso número 18. Entonces acá, miren, ya tengo el diseño que yo tengo personalizado. Gerson, ahorita Gerson, disculpe que no había leído tu chat. Gerson. Gracias. Ya acá tengo su asistente. Muy bien, entonces les mencionaba, acá voy a quitar en este caso. No necesito por el momento. Entonces, filtros. Entonces, acá, miren, quiero que vean que igualmente yo puedo volver a convertir a rango esta tabla. Puedo quitar, en este caso, si yo tuviera acá duplicado dentro de Excel, que ya vamos a ver esta parte. Y acá, ahora voy a iniciar con esto. Sigo teniendo acá una función desde el momento que yo la tengo dentro de Excel. Esta función sigue manteniéndose de la forma en cómo se cree con un rango normal. Adicional a esto, yo puedo crear acá, miren, lo que sería, coloquémosle por ejemplo, Vanessa Rodríguez. Quiero que vean, por favor, que al ir colocando, por ejemplo, lo que sería una nota, automáticamente me sigue manteniendo la función. Aunque ya estoy trabajando con tablas de Excel, pero si nosotros creamos antes de crear tablas, lo que sería la función no nos va a afectar. Y acá nosotros podemos tener ya el formato. Quiero que vean ustedes de las acciones que les enseñé el día viernes. Igualmente se van incorporando acá. Y ya cuando nosotros estamos desplazando hacia abajo, ya me crea el formato
exactamente con el que yo estoy trabajando, que es el que yo coloqué dentro de un formato que ya estaba creado acá en este cuadro. Ahora bien, miren, cuando ya tengo esto, igualmente yo puedo crear todas las acciones que yo quiero dentro de Tableau. Independientemente que yo haya creado antes las funciones, igualmente se van a ir estableciendo en todas las filas que yo vaya, en este caso, colocando información y se vayan creando dentro de las tablas, en este caso de Excel. Ahora bien, tenemos acá opciones de tabla. Si ustedes visualizan estas acciones, y les explicaba el día viernes, son las que nos ayudan a poder, como, así como cuando le ponemos negrita al texto, para poder resaltarla. Para la opción que yo tengo acá, no me va a permitir o no se va a visualizar filas, perdón, filas con bandas, ni primera columna, quiero que se den cuenta, ni última columna. Aunque yo realice estas acciones, no se va a realizar porque estos son formatos que yo he creado. Y cuando son formatos que yo he creado, pues no va a realizarse el cambio. Lo que sí va a aparecer son filas de totales, que era lo que les mencionaba. Estas filas de totales quiere decir que por cada una de las celdas que tengo acá, vean que se está posicionando un botón, que es una flecha hacia abajo. Esto ya lo vimos en tema anterior. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué consideran que se encuentra acá? ¿Se encuentra una validación o se encuentra un filtro? ¿Qué piensan ustedes que se ha incorporado acá? Ajá, les pregunto. ¿Qué creen que incorpora Excel cuando yo le coloco filas de totales? Ajá, los escucho. No sé si filtro porque veo que tiene lo de la opción ahí de filtro. Ah, muy bien. Voy a colocar filtro acá. Y ahora quiero que ustedes vean una diferencia. Validación, cuando yo estoy creando una validación, Kerson decía filtro, pero acá les voy a sacar de salud. Por favor, esto que nunca se les olvide, porque así es como ustedes van a identificar. Y así es como ustedes se van a empezar a volver expertos en Excel. Filtro se coloca dentro el cuadro de flecha, dentro de la celda. Validación es afuera. Aunque sea, en este caso, el mismo botón con flecha hacia abajo, la diferencia es que filtro se coloca dentro de lo que es la celda. Ustedes lo miran de esta manera y le llegan a preguntar qué es filtro validación. Ustedes ahora van a saber qué es filtro. Pero cuando se coloque afuera, va a ser una validación de lista que Excel está haciendo internamente. Porque está afuera. Entonces ahora ustedes van a comprender, voy a quitar nuevamente acá filtro, van a comprender que a veces este cuadro ustedes lo van a encontrar. Y entonces ustedes automáticamente tienen que decidir y decir no. Estoy posicionado dentro de la celda y está en este caso hacia la derecha. Es una validación que se ha creado. Pero cuando está adentro, va a ser filtro. No vayan a ir a descubrirlo hasta darle clic. Ah, bueno, tengo acá y entonces, no, este filtro porque está de esta forma, no. Eso ya no. Ustedes tienen que decidir al visualizar dónde se encuentra el botón, porque acá estamos viendo una comparación bastante clara de algo que ustedes ya aprendieron aparte. Ahora lo estamos viendo acá en conjunto, que es algo que van a empezar a ver en Excel Intermedio. Todo lo que ustedes han venido aprendiendo conmigo, paso a paso, tema por tema, ya en Excel Intermedio todo eso viene en conjunto. Ya no se les va a estar explicando, miren, acá esto se hace. No, estamos creando en este momento, por ejemplo, una validación. Dentro de ella vamos a crear, en este caso, referencias absolutas. Y ya todo eso ustedes deben incorporarlo dentro de las acciones que están haciendo. Entonces acá, ya ahora ustedes sí van a poderme entender que
Cuando se encuentra este cuadro en la parte de afuera de donde tengo seleccionado, entonces esto es una validación de lista que se le está haciendo, una validación que yo creé. Pero si está dentro de la celda, entonces sí, estamos creando en este caso la opción de filtro. Muy bien. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí, muy Sí, claro. claro. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Esto, miren, esto que ustedes ya empiezan a entender una diferencia es lo que les va a ayudar a poder ir creciendo en Excel. Yo les dije al inicio de este curso, Excel no es solamente crear una tabla cuadricular y crear funciones o operaciones, sino que poder destacar todas aquellas acciones que están en Excel internamente y que muchos desconocen, como crear, por ejemplo, lo que ya vimos de series, en este caso, que no se encuentran dentro de Excel y que ustedes ahora ya pueden crear estos tipos de series. Cualquiera podría venir y decir, sí, mire, yo puedo crear series, pero ya crear series personalizadas, casi nadie puede. Y es algo que ustedes también ya aprendieron. Y ahora, empezar a ver las diferencias cuando existe un botón que por igual se va a integrar a un filtro o a una validación, ahora ustedes también están comprendiendo una diferencia. Entonces, ya que estábamos hablando de la parte de lo que serían las opciones de estilo, donde yo coloco fila de totales, quiere decir que acá, miren, Excel me va a empezar a validar. Por ejemplo, yo en este quiero colocarle promedio. Ahora bien, veamos mi barra de fórmula. Al final, esta es una función que Excel está utilizando, pero lo está haciendo por medio de lo que sería la función que él entiende que se debe de crear dentro de él. Si nos vamos a la tabla que les acabo de explicar, ¿se recuerdan que 101 era la función promedio que se está utilizando? Algo que les va a ayudar mucho a ustedes a ganar experiencia es que cuando nosotros estemos utilizando o acá haya una función, no me vaya a averiguar cuál es la que está colocada, sino que usted aprenda esa tabla y se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan guardar y tenerla. Yo no quiero que ustedes vayan a aprenderla. Ajá, me voy a aprender ahorita en memoria. No. En la medida que ustedes vayan utilizando estas acciones dentro de Excel, se van a ir aprendiendo con el tiempo lo que determina en este caso un número de función. Esto lo van a seguir viendo en Excel avanzado. Y esto les va a ayudar mucho si desde ahorita ustedes empiezan a aprenderse los códigos de Excel o los números, en este caso, que corresponden a las funciones. Más adelante, este mismo grupo que acabo de mostrarles lo van a ver de otra forma, cuando sea negativa o en este caso se encuentra positiva lo que sería la función, más adelante ustedes lo van a ver como una función negativa donde estos valores van a cambiar. Y se les tiene que anteponer el menos para cada función. Pero ustedes ahorita lo están aprendiendo por medio, en este caso, de tablas. Continúo acá, miren, voy a colocar el valor mínimo, que en este caso sería 105. Voy a colocar, por ejemplo, acá recuento, que me va a contar en este caso la celda que sería 103. Es igual como que estuviera colocando lo que sería la función contará o contar. Acá ya se encuentra en este caso recuento. Y acá, miren, me voy a ir en este caso igual. Si ustedes ven, automáticamente me dio un valor, ya que dentro de ella hay una función y hay texto. Entonces, lo que está haciendo es igual que recuento. O sea, automáticamente me colocó acá recuento, porque me está diciendo que acá no puedo colocar ni max, ni min, ni contará, porque todas estas funciones equivalen a que exista valores numéricos para obtener resultados. Entonces acá, miren, voy a utilizar, por ejemplo, suma. Sé que no tiene nada que ver con la opción de promedio, pero para que ustedes vean que igualmente se destaca cada una de ellas. Entonces, tenemos promedio acá, tenemos en este caso max, min, y tenemos lo que sería suma y recuento. Estas son las funciones que estamos utilizando en este momento. Buenas noches, Rafael. Permítame. Ahorita voy a colocar su asistencia. Entonces, estas serían las funciones que estamos utilizando y que vean que se integran dentro de lo que sería una tabla de Excel. ¿Qué otra cosa necesito que aprenda?
Hemos visto dos tipos en este caso de filtro. Vimos filtros normales y vimos filtros avanzada o avanzada, cualquiera de los dos nombres. Pero dentro de tablas, utilizar el filtro como aparece automáticamente acá siempre sigue siendo correcto porque lo que hace es buscarme en este caso la información que yo requiero. Pero ahora les voy a enseñar de otra manera. Voy a trabajar con el grupo de herramientas con segmentación de datos. Segmentación de datos tiene todo que ver con filtro. La diferencia es que acá estamos ya construyendo tablas aparte y entre más ustedes vayan utilizando tablas de Excel y segmentaciones, se van a ir dando cuenta cómo les va ayudando a poder generar en nuestras bases de datos ya información que exactamente queremos visualizar. Ahora bien, importante. No todos mis encabezados van a ser importantes para poder crear segmentación. Debo de definir la importancia de cada una de mis columnas con la información que tiene para poder crear segmentación. Yo podría crear segmentación de todo, pero no me va a ayudar a poder crear y compactar la información que voy a colocar en segmentación, pero que se va a colocar dentro de lo que se dejan mis tablas de Excel. Entonces acá, miren, importante con esto que quiero mostrar. Estudiantes para mí es importante en esta tabla y en este caso nota final también. Puede ser que promedio sea otra información importante, pero la puedo dejar como tercera. Entonces acá, miren, voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que automáticamente se han creado dos tablas aparte. Con esto ustedes ya están creando, además de lo que requiere en este caso una tabla de Excel, poder colocar información adicional que no conlleva dentro de la tabla, sino que la tenemos afuera. Y además de eso, nosotros podemos seleccionar una, dos, tres, cuatro, cinco valores de lo que queremos en este caso encontrar. Por ejemplo, miren, voy a trabajar con nota final. Yo quiero destacar en este momento toda la selección que se encuentra en este momento. Este color celeste me está diciendo que todo está seleccionado. Pero me voy a ir a notas finales y yo quiero decir que quiero saber solamente los aprobados. Y quiero que vean que mi tabla automáticamente solamente me ha colocado y lo está creando el filtro, así como ustedes ya lo aprendieron, pero solamente de las personas aprobadas. Quiero saber cuánto ha reprobado. Automáticamente, miren, mi tabla se convierte con la información que he destacado en segmentación. Y acá es importante que ustedes ya vayan viendo qué tan importante es saber definir de mis encabezados cuál es la información importante para poder en este caso tenerla en mi segmentación. Nuevamente voy a seleccionar acá todos para que ustedes puedan ver quitando el filtro. Y por ejemplo, miren, voy a quitar la selección acá. Y entonces ahora solo quiero de María Quesada, de Rodolfo, de Ronald, en este caso Alvarado y de Marcos. Quiero que vean que automáticamente ahora sí, yo necesito, si esta persona está aprobada o reprobada, acá me debe de salir. Quiere decir que segmentaciones de nota final no las voy a tocar. Y acá, igualmente yo puedo ir viendo la información. Yo quiero que vean que trabajar con tablas de Excel me ayuda a que yo pueda crear, en este caso, segmentaciones dentro de una tabla de Excel. ¿Para qué me va a ayudar esta acción? Me va a ayudar, perdón, voy a quitar acá. Me va a ayudar a que yo pueda ir colocando mediante un filtro que ya no voy a venir a trabajar de esta forma como ustedes ya lo vieron, sino que cuando nosotros trabajamos tablas de Excel o tablas dinámicas, se va a incluir dentro de herramientas lo que es insertar segmentaciones de datos. Esto les va a ayudar mucho
Y entre más ustedes vayan realizando otros tipos de información dentro de Excel, también pueden ir destacando cada una de las segmentaciones. Me recuerdo que una vez hice una base de datos donde incluía todos los meses y en cada uno de los meses teníamos fechas diferentes. Saben que era también poder venir a seleccionar solamente el mes de enero con todas las fechas, trabajando con segmentaciones y no venir acá e incluirlos, sino que acá se hace más fácil poder, llamémoslo como agrupar por cada uno de los meses la información que nosotros queremos. Entonces, se nos hace más fácil poder visualizar la información, no estar trabajando dentro de tablas, sino que al colocar segmentaciones con la información que más nos interesa en ese momento visualizar, la podemos destacar y automáticamente, dependiendo en este caso de lo que nosotros queramos, se va a ir incorporando acá automáticamente la tabla o podemos nuevamente quitar lo que ahora llamamos como una tercera opción, lo que serían filtros normales dentro de Excel, dependiendo ahora de lo que serían nuestros encabezados. No sé si quieren alguna consulta de esto que les estoy explicando. Me dicen, por favor. Ninguna. Muy bien, gracias. Ahora bien, miren, vamos a irnos un poco más rápido de las acciones que hemos venido ya trabajando. Voy a trabajar ya con una tabla. La voy a incluir. Esto no me gustó. Bueno, déjenme. Mejor voy a crearlo. Fíjense. Todo esto, ya ustedes ya lo saben, ejercicio 19. Acá, miren, ya he colocado un nombre que ahora van a ver la importancia de poder trabajar. Gracias, Tony, de poder trabajar con un nombre de tabla y poderla destacar. Yo tengo acá valores que representan cada uno de los meses. Tengo acá, bueno, coloqué nombres, tal vez no va a definición de la información que tengo acá, pero lo importante es que tengo valores numéricos para poder destacar. Ya acá tengo una tabla de Excel. Mire, voy a irme hacia abajo y ahí está. Solo que esta no va cuadriculada, sino que solamente va con fondo porque así la quise trabajar. ¿Qué pasa si yo coloco acá el mes, por ejemplo, de mayo? Mire, voy a dar Enter. Y automáticamente se está creando. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, el mes de junio? Ya no tengo que realizar absolutamente nada más, sino que se va destacando en cada una de las celdas, en este caso, el formato que yo tengo acá creado. Voy a colocar, por ejemplo, acá valores. Yo quiero que vayan viendo la barra de fórmula, donde son valores, en este caso, normales, que vamos colocando dentro de estas celdas que se encuentran acá. Lo voy a dejar de esta manera. Voy a copiar para que ustedes vean que igualmente podemos colocar en este caso la acción de copiar y pegar. Y entonces ahora, miren, voy a crear acá algo. Voy a crear, voy a igualar, voy a colocar acá el total o suma para destacar. Y entonces acá voy a igualar, miren, voy a crear, por ejemplo, la función suma. Y en este caso voy a seleccionar esta celda. Quiero que vean, por favor, que cuando yo trabajo ya a pie dentro de lo que sería una función que quiero colocar acá ya en mis tablas de Excel, primero, lo importante, la función que estoy utilizando. Segundo, el nombre de la tabla, que sería ejercicio 19. Tercero, me está creando un rango de enero a junio. No me está creando un rango de B2 a G2, como hubiera pasado si yo no estuviera trabajando con tabla de Excel. Quiero que vean ustedes que él lo que hizo fue agarrar el nombre, crear por cada uno de lo que tengo acá de información, un rango, él lo creó internamente, esto no lo tengo guardado, sino que él ya lo tiene creado. Y me está trabajando en este caso con la acción de corchetes porque él está mandando a llamar como una acción de vínculo dentro de
Y al darle enter, yo no tengo la necesidad de arrastrar ni hacer absolutamente nada que tener toda la información que yo quiero acá, mismo, porque eso hace tabla de Excel. Yo quiero que se vayan dando cuenta que sigo teniendo la misma función, utilizando en este caso el nombre de la tabla y colocándome en este caso la selección de rango que corresponde de enero a junio. Eso Excel lo está haciendo internamente. Me voy a ir a diseño, voy a crear filas de totales. Quiero que se vayan dando cuenta que automáticamente yo puedo colocar acá promedio, puedo colocar recuento, puedo colocar contar, en este caso números, puedo colocar en este caso a max, puedo colocar en este caso a min, y automáticamente yo estoy obteniendo resultado de cada uno de ellos. Además de eso, miren, si por ejemplo yo me voy a un estilo, destaquemos por ejemplo este, automáticamente va a cambiar, porque los estilos que yo creé dentro de tablas de Excel se incorporan de la misma manera como que estuvieran ya dentro de él y estuvieran por defecto. Ahora bien, ya teniendo estos tipos de estilos, voy a darle la primera columna, última columna, y quiero que vean, miren, se recuerdan que estaban en este caso en, sin negrita, pero ya trabajando con tablas de Excel me está destacando acá la importancia de la primera columna que tienen los trabajadores, la última, que en este caso sería una sumatoria, podría tener el promedio, podría tener la función sí, cualquiera de las funciones a poder utilizar de la información que tengo. Y además de eso, me está destacando acá, miren, en lo que es la última fila que tengo, me destacó en este caso una línea, la cual está indicando que acá van a aparecer solamente los totales, que no corresponde a la información que yo tengo en este caso acá arriba. Igualmente, yo puedo crear lo que sería la opción de ir insertando en este caso información y pueden ustedes observar de que automáticamente se va a crear o se va a generar lo que sería las celdas, en este momento me aparece cero, pero se va a destacar en este caso la sumatoria que yo obtenga en cada una de ellas. Puedo generar automáticamente, ya teniendo esta tabla de segmentación, que dependería de los trabajadores y de la suma, y también dentro de lo que llama Excel segmentaciones o filtro, nosotros también nos permite tener otra pestaña flotante y quiero que vean que acá, miren, ahora destaca con el nombre de la segmentación el encabezado. Puedo cambiar el estilo de mi preferencia, va a suceder que yo concuerde con el estilo que yo tengo dentro de lo que serían acá mis, mi cuadro y entonces acá puedo destacarlo con el color de mi preferencia. Voy a colocar este color y quiero que vean, miren, que igualmente le podemos dar todos los estilos. Siempre y cuando yo esté dentro de segmentaciones, me va a aparecer estas opciones en la cual igualmente puedo cambiar el ancho, el alto de lo que serían las columnas. En este caso, estas opciones pues no me permite porque no necesito ahorita organizar. Entonces, no se van en este caso a poder visualizar, pero sí puedo ajustar el cuadro, ver en este caso las líneas verticales, de la forma en como yo quiera trabajar segmentaciones, teniendo en este caso lo que sería la cinta de opciones de la pestaña flotante de segmentaciones, puedo realizar todos los cambios acá. Por ejemplo, solamente quiero ver lo que sería Juan Panameño, Alicia, puedo incorporar en este caso lo que sería la información de cada uno de ellos y se va destacando automáticamente con la comparación de información que yo voy seleccionando acá. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque dentro de Excel yo puedo crear, por ejemplo, miren, yo ya no requiero la segmentación de suma, sino que solamente quiero la de trabajadores para poder ir visualizando acá. Puedo solamente crearla, colocarla, por ejemplo, acá a la par.
Y puedo, por ejemplo, solamente destacar la información en este caso que yo requiero de Alicia, de Joana, de Juan Panameño. Y automáticamente también puedo, siempre con la selección de celdas no adyacentes, que ya ustedes perfectamente saben lo que estoy haciendo en este momento, poder en este caso realizar, a ver si queremos el de los dos últimos datos de informaciones que tenemos. Y quiero que vean, por favor, ya el cambio que ya estamos nosotros realizando dentro de tablas de Excel, que me hace en este caso una comparación que es de suma importancia, que ahora incluyo a segmentaciones, siempre y cuando dentro de toda la información de la que se destaca, poderla colocar y que se pueda incluir estas acciones. ¿Cuántas veces nuestro jefe nos va a pedir un dato que se muestre? Y a veces venirlo a hacer por medio de filtro y poder colocar, vean que también esta acción ustedes ya la conocen también perfectamente. Estamos trabajando con la columna A y entonces ahí se incluye la acción de filtro que estamos creando. Entonces ya no vamos a venir acá, miren, vamos a ir seleccionando como lo hacíamos anteriormente a pie, que también si estamos trabajando con una tabla normal es la forma en que Excel nos permite poder realizar filtros, pero también nos dice que nosotros dentro de tablas de Excel tenemos preferencias y esta es una de ellas. Poder trabajar segmentaciones, la cual incluye un filtro aparte, pero el nombre correcto es una segmentación de datos, en la cual podemos seleccionar lo que nosotros queremos sin estar yéndonos a la flechita, darle clic y la selección. Igualmente podemos no quitar filtros como lo hacíamos antes para volver a ver la información, sino que acá igualmente está la acción, en este momento ya se encuentra tenue, para poder, en este caso, pues volver a colocar toda la información que se encuentra acá. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Muy claro, ingeniero. Muy amable, gracias, Jenny. Para los demás. Pero Claro. 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 Gracias, muy amables. Claro, ingeniero. Les agradezco mucho. Muy bien, miren, esa sería entonces la parte que quería explicarles cuando nosotros estamos trabajando con segmentaciones de datos y a trabajar una tabla de Excel con los códigos 101, 102, 103, 104, 105, 109, suma, colocar, que en este caso es como que estuviera diciendo promedio, contar, contarán, max, min. Poco a poco van ustedes reconociendo cada una de esas acciones que se van a incluir dentro de Excel, porque ya todo eso ustedes ya lo conocen. Y entonces lo único que deben de hacer es acordarse qué está haciendo dentro de Excel. Saben que una de las claves más importantes, y me recuerdo que un programador una vez me dijo, conozca siempre la sintaxis de la función que está utilizando y aprenda a definir qué es lo que Excel agarra para obtener el resultado. De esa manera los programadores trabajamos, porque cada uno de los códigos que nosotros vamos colocando es lo que nos ayuda a la creación de esas bases de datos que ustedes pueden ver o de todo lo que ustedes pueden ver en internet, de páginas web. Y porque son demasiados códigos que de repente nos debemos de aprender, entonces es por eso que aprendemos a saber y a destacar todo. Igualmente yo quiero que ustedes, cada vez que estén creando una función, ya sea que sea por primera vez que la estén viendo, destaquen qué está haciendo Excel en ese momento. A veces a nosotros los que nos encontramos siempre dentro de estar utilizando una computadora nos llaman locos, porque yo soy una de esas personas que si yo estoy utilizando por primera vez una función o algo, siempre estoy, estoy igualando, voy a agarrar esta celda y si la hago con esa, la comparación. Entonces estamos hablando nosotros solos, nosotros mismos, porque al hablar nos estamos retroalimentando nosotros mismos de lo que estamos realizando. Entonces, fíjense, miren, ya aprendimos la parte de segmentaciones, pero dentro de lo que era tabla de Excel, se incluía algo, que eran las opciones que nosotros tenemos, que sería quitar duplicado.
Cuando yo tengo información, por ejemplo, acá, miren que tengo toda esa información que se encuentra acá. Yo quisiera quitar duplicados, pero si yo no tengo tablas de Excel, acá no me va a aparecer las opciones de herramientas de tablas porque no tengo este cuadro creado con tablas de Excel. Entonces podrían decir ustedes, ah, bueno, entonces vaya a colocar tablas de Excel y de esa manera usted va a poder quitar los duplicados. Sí, tienen toda la razón. Yo podría hacerlo de esa manera. Pero yo quiero enseñarles algo que es bastante importante. ¿Qué pasa si yo no quiero crear tablas de Excel y quiero quitar duplicado? ¿Cómo lo encuentro? Les voy a enseñar cómo hacerlo. Si yo me voy para la pestaña de datos, dentro de herramientas de datos, que acá ya vimos la parte de validación, entonces yo tengo acá el comando quitar duplicado. Miren, este mismo comando que están viendo acá, que espero que lo puedan visualizar bien, igualmente se encuentra acá, miren, aquí está, miren, es el mismo, pero debemos de irlo a encontrar. Entonces, estando dentro de datos, de herramientas de datos, tengo la opción de quitar duplicado. No estoy trabajando con tablas de Excel, sino que con un rango normal. Y entonces ahora sí, miren, voy a dar a aceptar. Y acá dice, 84 se encontraron quitados valores duplicados, 6 quedan valores unidos. Quiere decir que me quita los duplicados que yo tengo y solamente me va a dejar todos aquellos valores que son únicos. Quiero decirle que esta opción, si alguien les llega a decir que deben de incluir tablas para quitar duplicados, ya saben ustedes que no. Que hay comandos que se encuentran en esas pestañas flotantes que van a aparecer siempre y cuando realicemos la acción, que se encuentran dentro de alguna de las pestañas que se encuentran aquí. Y una clave, casi la mayoría están en datos. Casi la mayoría están en datos. Y acá se destaca en el grupo de herramientas de datos para poder quitar duplicados. Entonces, esta opción la tenemos dentro de tablas, en el grupo de herramientas, y también la podemos encontrar fuera. Teniendo una tabla normal, yo puedo, en este caso, realizar lo que sería la acción. Automáticamente, Excel, si no llegara a encontrarme las opciones de duplicado, me va a aparecer esta opción, en donde no se encuentran en este caso duplicados. Y donde él la encuentre, automáticamente me va a destacar. De lo contrario, no va a encontrar. Y esto es también importante que ustedes sepan. Ustedes pueden creer que acá hay duplicados. ¿Cómo puedo saber? Acá. Me vengo, doy a aceptar, y si me aparece en este caso este mensaje es porque no existen duplicados dentro. Cuando él revise y exista duplicado, ahí es donde él va a poder encontrar y quitarme como lo hizo en el ejercicio anterior. ¿Queda claro esta comparación que hicimos del comando quitar duplicados que también la podemos encontrar con un rango normal? Sí, Sí. todo claro. Muy bien. Entonces, me voy a ir en este momento para el foro de discusión número 18. Vean qué tiempo. Siempre se nos termina bastante rápido. Hoy tengo la siguiente pregunta. Miren, cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda a crear una segmentación? Esa fue una de las acciones que más estuvimos viendo este día. Entonces, yo quiero que ustedes me contesten esta pregunta. Cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda a crear una segmentación? Los dejo en este momento a que puedan crear, participar. Que puedan también participar en el foro anterior, porque les vuelvo nuevamente a comentar que han habido pocas participaciones. Entonces espero, bueno, ya hay otra más. Entonces espero que puedan participar acá y que también vengan a trabajar en el foro número 18. Gracias, ya veo que hay una respuesta. Ingrid, ahorita Ingrid, permítame. Ahorita la busco acá. Ahorita la busco. Muy bien. Ya está acá. Entonces los voy a ir dejando acá. Solo me dicen si ya se encuentra acá. No sé si ya se encuentra acá Sonia Paola. No. Jennifer Malaí.
Erika Stephanie. No, solo Ingrid entonces. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana para nuestra antepenúltima clase. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.